Buenas, yo creo que se nos oye. A ver, alguien de la organización, por favor, en el chat que nos ponga si se oye, si se oye correctamente. Javi, por favor. Perfecto, muy bien. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. La semana pasada hicimos uno, tuvimos al profesor Jorge Jiménez con un webinar muy interesante sobre criminal profiling. Vimos también otro sobre perfilación de personalidad y negociación. Y esta semana vamos a tratar pues un tema que despierta mucho interés y que en los últimos años se está poniendo ciertamente de moda, que es la comunicación no verbal y la detección del engaño. Vamos con una agenda un poco apretada, como me está a mí ocurrir, porque intento mantener un equilibrio entre no hacer un webinar especialmente largo, pero al mismo tiempo dar la mayor parte de contenido. Así que la semana pasada prometí no extenderme más allá de 20 minutos y acabamos con los 30 y tantos, con lo cual me parece a mí que en este podemos ir más o menos igual. Pero en cualquier caso, como os voy a comentar a continuación, se va a grabar el webinar, después se va a mandar el enlace a todas las personas que están inscritos para que, si en algún momento a lo largo de la presentación tienen que abandonar la sala del webinar, pues puedan verlo en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a dar comienzo al webinar. Buenas tardes de nuevo a todos. Buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Inicialmente quiero hacer simplemente dos pinceladas sobre la formación que impartimos en comportamiento no verbal que está actualmente impartiéndose en dos universidades. Una de ellas es la Universidad del Valle de Guatemala. Les dejo el link para que aquellos que interese revisar el programa y las condiciones de esa maestría en la Universidad del Valle de Guatemala y también en España con la UDIMA a través de nuestra Cátedra de Análisis de Conducta. También les dejo el enlace ahí para poder ampliar información y ver un poco todo lo que hacemos llevando esta materia al ámbito de la maestría. Bien, ¿qué instrucciones, qué cuestiones para guiarnos un poco en este webinar inicial? Pues vamos a estar aproximadamente 20 minutos, creo que me demoraré un poco más porque hablar de comportamiento no verbal y además de detección de mentiras en tan poco tiempo va a ser complicado, pero voy a intentar ir lo más rápido posible. Durante la presentación pueden ir haciendo las preguntas que les surjan a través del chat. El chat, vamos a ver si puedo dibujar aquí una flecha. El chat está justo aquí a ese lado en su pantalla. Van escribiendo las preguntas, me acompaña Silvestre Cabezas, que va a ayudarme pues a ir recopilando todas estas preguntas y cuando yo acabe la presentación me las va a ir indicando para poder contestarlas. Si por el motivo que sea no diese tiempo a contestar todo, a todas las preguntas y vemos que nos abarcamos mucho, tampoco se preocupen porque les contestaré personalmente a cada una de las personas que haya realizado alguna de ellas. Bien, además, estamos grabando el webinar, como les he dicho, y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Y en el correo a través del cual ustedes se han registrado, les va a llegar, pues en un día o dos días, les llegará un enlace para que puedan ver directamente allí en el canal de YouTube este webinar y, por supuesto, si les apetece, el resto de contenidos que estamos siguiendo. Acabamos de poner en marcha el canal de YouTube, con lo cual, a la fecha de hoy, ahí están los webinars de la semana pasada, este que estamos realizando hoy, pero dentro de poco va a haber material muy interesante, así que si se les apetece, también pueden suscribirse a ese canal. Bien, pues vamos con ello. Comportamiento no verbal y detección de la mentira. Si vemos esta pregunta, pues se nos viene a la cabeza pues muchas veces que seguramente la hemos realizado cuando le hemos dicho a alguien cercano qué te pasa o cuando le hemos dicho a nuestra pareja. Esta pregunta la pongo en honor y en agradecimiento a un buen amigo que es Mario Cabrera, Marco Cabrera de Costa Rica, que él en sus presentaciones la utiliza y la pone habitualmente, y la contestación a esta pregunta pues es la siguiente. Pues nada. Pero es un nada un poco especial, porque es un nada lingüístico, pero es un mucho no verbal. De manera que este nada pues puede querer decir que está cansada la persona, que todo le va mal, que hay gente que está diciendo chismes sobre él, que está nervioso, que está deprimido, deprimida, que está decepcionado, que tiene estrés, que tiene mal de amores, que se aburre, que está triste, que está celoso, que tiene miedo, que tiene inseguridad o que se siente solo o infinidad de cosas que pueden estar ocultas detrás de ese nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues lo que ha ocurrido aquí es que detrás de esa parte
verbal o lingüística, que es la palabra nada y que significa ausencia de todo, pues existe otra comunicación que es no verbal, que incluye un montón de situaciones diferentes y que evidentemente nos está diciendo que no es nada, que son o pueden ser diferentes cosas. Por tanto, tenemos dos canales que en esta situación están haciendo disonancia, que no tienen congruencia. Tenemos un nada verbal y una sensación que nos está causando no verbal, a través de la cual nosotros determinamos que a esa persona sí le pasa algo. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando tenemos esa incongruencia? Pues la ciencia ha demostrado desde hace ya unos años que ante una incongruencia verbal y no verbal, las personas hacemos siempre caso a lo no verbal. ¿De acuerdo? Pensamos que lo auténtico es lo no verbal. Y seguimos preguntando, porque si no, al primer nada, dejaríamos de preguntar. Pues no, seguimos y decimos, cariño, pero de verdad, cuéntamelo, sé que te pasa algo. Y seguimos preguntando y preguntando porque tenemos claro que sí le ocurre algo. Cuando la persona no está diciendo nada, si no hubiese incongruencia, automáticamente dejaríamos de preguntar porque habríamos obtenido la respuesta. Bien, pues esto es una primera conclusión. Como veis, vamos muy rápido, prácticamente en el inicio ya estamos llegando a conclusiones. Y es que todos estamos preparados para leer la comunicación no verbal. Y lo tenemos de serie, porque lo hemos heredado. ¿De acuerdo? Detectamos la incongruencia rápidamente. Y ante la incongruencia hacemos caso a lo no verbal. Aquí hay una diferencia. Cuando se estudia comunicación no verbal o comportamiento no verbal, nos convertimos en buenos analistas de conducta, pues detectamos la incongruencia, pero además lo sabemos de una manera racional. No es simplemente una intuición, sino que sabemos por qué y dónde están ocurriendo esas incongruencias. Y eso es dar un paso importante porque realmente empezamos a entenderlo. Pero aunque no estudiemos comunicación no verbal, todos detectamos estas incongruencias y todos estamos preparados. Y en gran medida por algo que vamos a ver a continuación. Y yo les haría esta pregunta. ¿Piensan que un animal se puede sentir indignado? ¿Que un mono, un primate, siente la injusticia, por ejemplo? Bueno, pues la injusticia es algo como que parece que es más atribuible al ser humano y que los animales quizá no lo sienten. Por si queda alguna duda, vamos a ver un vídeo a continuación y les tengo que hacer una anotación respecto al vídeo, y es que en el chat, al inicio del chat, he colgado una serie de enlaces. ¿Por qué? Porque hemos detectado que hay que hacer una pequeña operación, que ahora les voy a decir, para que ustedes puedan ver el mismo vídeo que voy a ver yo a través de YouTube. Y puede ser que en algún sistema operativo o porque el navegador esté un poco desactualizado, etcétera, no vean el vídeo en movimiento. En cualquier caso, vamos a ello con las instrucciones. Yo voy a darle al play de este vídeo y para que ustedes puedan verlo van a tener que hacer clic encima del vídeo. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Aquí estamos iniciando este vídeo. A mí se me inicia, lo estoy viendo bien, pero a ustedes les estará apareciendo la pantalla. ¿De acuerdo? Es posible. Así que vamos a volver a reiniciarlo. Si le han dado al play encima de la pantalla, ahora teóricamente deben verlo bien. Y en cualquier caso, no se preocupen el video, porque en los archivos compartidos, que está justo encima del chat, que sería, vamos a ver, se lo indico por si alguien no... ¿Ahora ha vuelto? Bueno, pues ahora un poco de magia. Pero bueno, no. Igual he tocado un cable. Esto. Bueno, parece que ya estoy de vuelta. Bien, pues vamos a ver si. So she gives a rock to us, that's the task. Estamos viendo un vídeo. We give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. Y el investigador le hace que realicen una tarea con una piedra. A uno le da un premio como premio. Y si el otro one sees that, como premio una. She gives a rock to us now. Gets again cucumber. Pues el que le da el pepino, como ha visto que a su compañero le han dado una uva, pues lo hace, pues se enfada muchísimo. Pero se enfada tremendamente y reclama su uva, porque la uva es un alimento dulce, mucho mejor que el pepino. Para un mono, por supuesto.
vuelve a repetir la operación against the wall. She needs to give it to us. Y le vuelven a dar otro trozo de pecho. Es decir, esto ya es el colmo. El mono está totalmente indignado, enfadado, quiere salir de la jaula y atacar a su investigador porque al otro le está dando uvas y a él le está dando uvas. So this is basically the Wall Street protest. Bueno, pues vemos cómo realmente esa indignación ante una injusticia también nos viene heredada, ¿no? Es decir, lo tenemos en nuestro código genético. Vemos a un mono, en este caso, que haciendo lo mismo que yo, la recompensa que lo obtiene es mucho mayor. Y me indigno y me enfado. Eso nos ocurre. De hecho, hay autores que dicen que las grandes revoluciones en la humanidad no han surgido porque la población no tuviese nada. Han surgido porque primero lo tenían y después se le ha quitado o lo han perdido. Es cuando surge esa sensación de injusticia. Bien. ¿Esto por qué ocurre? Nosotros estamos dominados por estas emociones y estos sentimientos que son totalmente filogenéticos, heredados de la especie, heredados del primate. ¿Por qué ocurre? Pues fíjense en este gráfico. Tenemos la evolución de los homínidos desde hace 7 millones de años hasta hace prácticamente 700.000 años, es decir, menos de un millón de años, con lo cual estaríamos acumulando 6 millones y pico largos de años en los cuales el crecimiento del cráneo de los homínidos ha sido relativamente pequeño. En los últimos, a partir de 1,7 millones de años hasta los 700.000 años, se genera un crecimiento un poco mayor, pero sobre todo es en los últimos 700.000 años donde ya el Homo sapiens, el Neandertalis y el Homo erectus, aquí, desde aquí hasta aquí, surge una pendiente en la cual crece mucho el cerebro humano y se desarrollan estructuras que hasta ahora no existían, sobre todo el córtex. De manera que tenemos estructuras límbicas, estructuras emocionales que aparecen en todos los mamíferos y que llevan conviviendo con nuestra especie desde hace más de 6 millones de años, y la parte de nuestro cerebro que realiza los procesos racionales y sobre todo el autocontrol, lleva con nosotros escasamente 700.000 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay elementos que tienen mucha fuerza porque están metidos dentro de nuestro código genético. Eso es lo que nos hace sentirnos indignados, lo que nos hace, cuando vemos una cara de miedo, saber que hay un peligro cerca, sin ni siquiera todavía estar pensando en el peligro, pero automáticamente nos ponemos alerta. Lo que nos hace cuando, si nos acercamos a un precipicio, sin ni siquiera pensar, automáticamente el miedo nos hace echarnos para atrás. Realizamos una serie de elementos automáticos que rigen nuestras vidas en gran medida y que son imposibles de evitar porque llevan a nivel evolutivo muchos millones de años con nosotros. MacLean ya estableció lo que era el cerebro triuno, donde tenemos nuestro cerebro reptiliano, el límbico y el córtex cerebral. No voy a extender mucho más porque si no aquí nos tiraríamos también un buen rato. Pero básicamente esto es importante para entender cómo ante una incongruencia verbal y no verbal nosotros hacemos caso a lo no verbal, porque es algo emocional, es un mecanismo de pensamiento asociativo que lleva con nosotros muchos millones de años, con lo cual tiene mucha más fuerza, diríamos sería como una diferencia de 1 a 1000, mucha más fuerza que este pensamiento racional, que evidentemente es el que ha distinguido al ser humano, pero que en situaciones de intensidad emocional pues sometido a nuestra parte más emocional, pues es la que nos ha permitido sobrevivir. Bien, por tanto, como conclusiones a esta parte de la evolutiva, pues podemos decir que gran parte de nuestra expresión y reconocimiento emocional, que es la base de la comunicación no verbal y del comportamiento no verbal, cómo expreso mis emociones y cómo las reconozco, pues gran parte de ello está heredado filogenéticamente. Es decir, no está heredado genéticamente de nuestros padres o nuestros ancestros, sino también a través de la evolución de la especie. Y también como conclusión nos quedamos que todos sabemos interpretar la comunicación no verbal porque, como decimos, lo llevamos cargado en nuestro código. Bien, continuamos. Vamos a entrar en otra parte. Entonces, ¿todo esto cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de una manera difusa, de una manera poco precisa, pero al mismo tiempo, si profundizamos en el estudio del comportamiento no verbal, lo podemos dividir en diferentes canales.
que es cuando realmente empezamos a entender, ¿de acuerdo? Nosotros leemos la comunicación no verbal, vemos cara, voz, postura, apariencia de la persona, vemos un montón de canales unidos, no lo sabemos diferenciar y no lo sabemos desagregar y nos llega una sensación, ¿de acuerdo? Esa sensación posiblemente sea correcta la que nos está llegando, pero cuando ya comenzamos a analizar esa interacción no verbal, sabiendo qué es lo que estamos viendo y sabemos lo que estamos leyendo en la otra persona, pues eso ya adquiere un elemento de mucha más importancia porque entendemos lo que estamos haciendo. Y para ello, inevitablemente, hay que realizar la división por canales expresivos no verbales, porque si no, somos incapaces de entender toda la gran información que nos está. ¿Qué canales? Pues los canales expresivos que nosotros utilizamos, por simplificar, hay algún otro más, hablaríamos de fonémica, hay algún otro que no aparece aquí, pero tenemos que simplificar para que sea mínimamente operativo realizar el análisis, pues tenemos varios. Hablamos de la expresión facial, hablamos de los gestos, hablamos de posturas, orientaciones y movimientos como algo diferente al gesto. El gesto sería, pues yo por ejemplo estoy realizando una explicación y digo primer punto, segundo punto, tercer punto, estos son gestos. Ahora bien, una postura de estar reclinado en la mesa o de estar acercándome hacia ustedes o hacia la cámara en este caso, eso no es un gesto, es una postura, es algo que en la cual yo estoy estático, por lo general, generalmente más de 2 minutos, 2 segundos, perdón, si es menos de 2 segundos estaríamos hablando del movimiento, pero sobre todo yo lo que estoy haciendo es una función de aproximación y evitación. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle. Y evidentemente la orientación, si yo estoy orientado hacia ustedes, pues estoy orientado y estoy mirando a otra cosa, ¿de acuerdo? La orientación también es un elemento muy interesante para analizar. Tenemos el canal del paralenguaje, todo lo que está contenido en la voz, que no son las propias palabras, la entonación, el timbre, el volumen, la gravedad, el tono, ¿no? Si es más aguda, es más grave, etcétera, todo eso. La proxémica, luego veremos la proxémica lo que es. Básicamente nos referimos a cómo interactuamos en el espacio con las demás personas y con los objetos y cómo esto influye en nuestras emociones o nosotros podemos influir en las emociones de los demás a través de este espacio. La háptica, que sería todo lo relacionado con tocar, con el tacto. La apariencia, la oculésica, que luego veremos cómo pues es desviar la mirada. Por ejemplo, ya la estoy mirando a la cámara, pero en un momento dado ocurre algo en la sala, en el estudio de grabación donde estamos ahora y no quiero hacer que no parezca que me ha llamado mucho la atención, pero inevitablemente mi mirada se va hacia ese lugar y miraría hacia allá, ¿de acuerdo? La oculésica es el canal a través del cual analizamos la mirada y evidentemente el canal verbal que luego veremos por qué es importante. Bien, pues aquí por ejemplo tenemos una expresión facial. Yo le lanzaría esta pregunta. ¿Qué ven? ¿Qué entienden ustedes que está ocurriéndole a esta persona? Bueno, pues algo que les desagrada, algo que les disgusta, existe un rechazo. Estamos ante la expresión emocional de asco, ¿de acuerdo? Es una emoción de asco, es unilateral, supone un rechazo y nosotros, cuando estamos frente a una persona que muestra asco, estamos entendiendo que existe un rechazo a lo que nosotros o sobre el tema que estamos hablando, o a lo que nosotros le estamos presentando, o sobre nosotros mismos, ¿de acuerdo? De manera que es una emoción que inicialmente surge como un rechazo de un alimento que está en mal estado, pero hoy en día aparece en muchos entornos, en muchas situaciones. Por ejemplo, un entorno comercial, si alguno de ustedes se dedica al comercio, pues verá cómo en muchas ocasiones un cliente al cual no le gusta algo de lo que nosotros le estamos presentando, pues puede hacer así como... Yo le iba a arrugar el morro, ¿no? Arrugar el morro que es como decir, no, eso no me interesa. Pues ese no me interesa, si no pone expresión facial de asco, será algo más fácilmente rebatible. Si pone expresión de asco, es un rechazo de más emocional y la persona no va a estar proclive a tomar la decisión sobre ese producto, o sea, si nosotros se lo queremos vender. Con lo cual, lo mejor sería venderle otro producto que sí realmente, a nivel emocional, no le genere ningún rechazo. Tendríamos un gesto. Con esto la persona está diciendo, ¿qué tal estás? Estoy bien. Es un gesto que además es cultural. ¿Por qué? Porque si estuviésemos haciendo submarinismo y hacemos así, pues querrá decir
vamos hacia arriba, que me estoy quedando sin oxígeno o por cualquier motivo, pero vamos a ascender, ¿de acuerdo? Por tanto, un gesto tiene un significado cultural. Dependiendo de diferentes culturas o diferentes profesiones, entornos profesionales, incluso familiares, hay gestos que en determinadas familias significan algo y toda la vida lo han hecho y fuera de esa familia, pues no. Por tanto, el elemento aprendizaje, bien por cultura, bien por profesión o bien por familia, es un elemento imprescindible en el gesto. Sin ellos, en los gestos. Sin ellos, no se entiende. También existen los gestos inconscientes. En este caso tenemos pues, una persona que a lo mejor pues, no sabemos muy bien qué se le está pasando por la cabeza, pero bueno, pues, podría ser que algo o alguien en algún momento le ha molestado un poco. Cuando ustedes vean que alguien que está hablando con ustedes se sube la cabeza, se sube las gafas con este dedo, pues hombre, es un detalle curioso. Si siempre lo hace con este dedo, pues es una persona que tiene esa costumbre, no habría que darle mayor importancia. Ahora, si siempre lo ha hecho con este, y cuando ustedes están hablando con esa persona, de pronto cambia el dedo y lo hace con este, pues ahí quizás sí deberían darle mayor importancia. Bueno, en cualquier caso son gestos conscientes o inconscientes. Posturas. Hay investigaciones que nos dicen que mantener una postura similar a esta, como la que tiene esta persona en esta fotografía, incrementa nuestra testosterona y disminuye el cortisol. Es decir, nos disminuye el nivel de estrés. Simplemente estando realizando las posturas que los americanos llaman el power posing, las posturas de poder, durante 15 minutos. Haciendo eso, automáticamente modificamos lo que circula por nuestra sangre. Con lo cual, fíjense lo importante que es este canal de las posturas. La proxémica, pues aquí vemos un hueco diferente entre los dos jefes. Este es el alcalde de un municipio, el jefe de policía de un municipio, y vemos un espacio un poco más diferenciado que entre los compañeros. Aquí habría también un poquito, pero no tanto, pero donde hay un buen hueco es aquí. Y aquí vemos cómo el jefe de este municipio en concreto, pues, si tiene que elegir entre estar más cerca del alcalde o estar más cerca de su equipo, pues ha elegido estar más cerca de su alcalde. Y a partir de ahí podemos sacar todas las conclusiones que queramos. En cualquier caso, siempre que hay un hueco, entendemos que existe también un hueco emocional. Teniendo en cuenta que hay algo que estamos pasando por encima, que es que estamos leyendo una fotografía. La fotografía, salvo efectos didácticos o para dar un webinar como este caso, salvo para eso, hay que huir de ello. Siempre debemos ver una película, un vídeo, un elemento dinámico donde veamos qué ha ocurrido. Pero bueno, estamos frivolizando un poco y estamos diciendo que aquí nuestro jefe de policía prefiere estar más cerca del alcalde que de su gente. Habría que preguntarle, no sabemos la situación, pero entendemos que cuando existe un hueco emocional. Fíjense ustedes cómo en situaciones en las cuales hay muchas personas, estos huecos, estos espacios, cómo una persona se aproxima más a una que a otra, nos da lecturas muy interesantes de las relaciones interpersonales que existen. La háptica. En la háptica aquí estamos hablando de el tacto, cómo dos personas se abrazan. Aquí tenemos una foto que hace unos meses salió en medios de comunicación. Este es el primer ministro indio que abraza habitualmente a los dirigentes con los que se reúne. En este caso fue a abrazar a Donald Trump y él se quedó como un poco sorprendido, no sabía muy bien qué hacer, porque además estamos hablando de dos culturas radicalmente diferentes tanto en proxémica como en áptica. Una es de mucho más contacto áptico y menos espacios, y la cultura anglosajona es de menos contacto áptico y mucho más espacio entre las personas. Con lo cual, chocó, se quedó muy sorprendido. A partir de ahí, luego ya le dio un par de abrazos, le dio unas palmaditas, como a él le gusta, dar palmaditas en la espalda para que se vea que es el jefe. Y a partir de ahí, pues ya parece que luego sí le abrazó. Pero en el primer momento quedó un poco en shock. Y hubo un politólogo indio que decía que Modi no abraza a cualquiera. Si uno lee la lista de las personas a las que ha abrazado, son personas que convienen a los intereses de la India. Es decir, que aquí este hombre además veía algún tipo de manipulación háptica por parte del primer ministro indio que no abraza a todo el mundo, sino solamente a aquel le interesa. Bien, lo dejamos ahí, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho un politólogo de su país. Y continuamos. En la háptica hay elementos muy interesantes. Por ejemplo, una investigación, y les pongo el vínculo, como tienen en la parte de la izquierda en su pantalla, tienen para descargarse la presentación, podrán hacer desde ahí clic en este vínculo.
Es un vínculo de una investigación en la cual se ha detectado en ratones cómo existen neuronas especializadas en detectar las caricias. ¿De acuerdo? Cuando a nosotros alguien nos acaricia, nuestro sistema nervioso actúa de una manera diferente a cuando tenemos un contacto háptico de otra manera. Nos dan la mano, nos abrazan, etc. Una caricia para nosotros es diferente y existen células nerviosas especializadas en detectarlo. Los ha descubierto y, por tanto, vemos cómo la importancia de la háptica cada vez se está demostrando en mayor medida. Llegaríamos al canal de la oculésica, lanzar una mirada, vemos una fotografía también mítica y famosa en el ámbito del cine, donde Sofía Loren lanza esa mirada al escote de su compañera de mesa y en esta situación, incluso, bueno, pues ahí si profundizan y buscan la noticia por internet, verán cómo efectivamente ya reconoce que estaba mirando al escote porque parecía que directamente iba a haber un desbordamiento carnal en esa situación. En cualquier caso, oculésica, lanzamos la mirada, no hacemos un movimiento exagerado porque no queremos que se nos vea que estamos mirando, pero sí realmente. Perdón, que con esto la batería del. Bien, no hay. No queremos que exista que se nos vea que tenemos intención de mirar, pero lanzamos la mirada y lo hacemos un poco de disimuladamente. Pero evidentemente hay veces que hay cámaras y esto pues se capta a la respuesta. Apariencia, pues evidentemente tenemos también un canal muy importante. Cuando nosotros decidimos qué ropa nos ponemos por la mañana, con qué nos vestimos, estamos decidiendo qué mensaje queremos lanzar al exterior y qué mensaje nos queremos lanzar también a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Hay investigaciones muy curiosas en las cuales se hace una investigación con productos de marcas de alta costura o de diseño, gafas de diseño de marcas carísimas, y se utilizan marcas, o sea, productos verdaderos, reales, productos falsificados, y se empieza a jugar con las personas. A uno se le da las gafas, por ejemplo, en este caso se utilizaron en esta investigación que estoy mencionando, concretamente fueron unas gafas, se le dan las gafas de marca de Christian Dior, por ejemplo. Y se le dice que son verdaderas. A otra persona se le dan las gafas falsas y se le dice que son verdaderas. Y se utilizan otros dos grupos. A los otros dos grupos se le dan las falsas, a uno se le dice que son verdaderas y a otro se le dice que son falsas. Bien, el hecho de que las gafas fuesen verdaderas o falsas o falsificadas no tuvo ningún efecto. Pero cuando a la persona se le dice que esa es real, verdadera o es falsa, las personas puntuaban el producto como de mucha peor calidad y que se sentían peor con ese producto. Es decir, su sensación era peor, independientemente de que fuesen el grupo de las reales o falsificadas. Lo importante es lo que la persona pensaba. Si piensas que llevas unas gafas, una americana, un saco, una chaqueta, un traje, unos zapatos de $5.000 o 5.000 euros, vas a pensar que eres un triunfador. Si los llevas de 50 euros, pues hombre, y además es falso y sabes que es falso, pues bueno, ahí como que sabes, tú sabes que está llevando una prenda falsa y por tanto no te genera tanta seguridad. Lo ideal sería, pues posiblemente, o bien tener la capacidad económica para comprarte lo que quieras y si no ese es el caso, pues que alguien te regale cosas que son falsificadas y que no te lo digan. Entonces, en ese caso vas a ir encantado de la vida y contentísimo pensando que eres una persona tremendamente triunfadora. En cualquier caso, todo está en nuestra cabeza, al igual que estaba en la cabeza de los dibujantes de la serie Los Simpson, donde en un momento dado ponen a Marge Simpson con un peinado mucho más seductor que el que habitualmente lleva. Bien, estos son los canales. El canal verbal, que es este último que aparece aquí arriba, evidentemente es para nosotros necesario interpretarlo y estar continuamente cruzándolo precisamente para analizar esa relación, la congruencia y también para realizar el análisis de contenido que se esconde detrás. Bien, conclusiones. Tenemos diferentes canales no verbales para comunicarnos y si queremos hacer un buen análisis tenemos que desagregar la comunicación no verbal en diferentes capas para ir analizando todas ellas y luego evidentemente integrarlas en las conclusiones finales. Bien, vamos a entrar rápidamente, estamos ya con el tiempo un poco pasado, pero prometo ir rapidísimo en esta parte de detección de mentira y vamos a ver cómo también podemos interpretar la mentira desde diferentes elementos.
a través de la expresión verbal y escrita, a través de la expresión gráfica, que es parte de la comunicación no verbal, aunque se analiza pues, dentro de otro canal. Básicamente tendríamos tres tipos de comunicación y expresión o de conducta de las personas, que sería la lingüística, todo lo que tiene que ver con el mensaje lingüístico, la gráfica, lo que tiene que ver con nuestra escritura, pero no las palabras que escribimos, sino cómo lo escribimos, y lo no verbal. Bien, pues a través de la expresión gráfica también podemos detectar mentiras. La expresión paraverbal, que sería el tono de voz de las personas, qué es lo que hace sin tener en cuenta pues, elementos no verbales de gestos, ni movimientos, ni nada. Simplemente lo que ha ocurrido en su voz. Y evidentemente toda la parte no verbal. Bien, pues vamos a pasar rápidamente a ver algunos ejemplos. Expresión verbal y escrita. Vamos con el primero, sería el vídeo número 2. ¿De acuerdo? Si por el motivo que sea no pueden verlo, como les digo, tendrán ustedes que hacer clic en la pantalla ahora mismo. A ver, estamos iniciando el clic, aparece un play, tienen que darle clic y yo ahora vuelvo a reiniciar el vídeo y teóricamente así parece. No es más cierto que esa decisión. No es más cierto que esa decisión de cambiar la declaración. Si conseguimos percepciones. No es más cierto que esa decisión de cambiar la declaración fue motivada por el Consejo de su Letrado. En la cual lo que me dijo textualmente fue que dijera la verdad. Y han realizado una pregunta. ¿Y cómo ha respondido esta persona a esta pregunta? Pues ha respondido repitiendo la pregunta. Ha dicho, mi abogado, ¿qué me dijo mi abogado? Que dijera la verdad. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros repetimos una frase, cuando tenemos una latencia de tiempo muy larga y cuando hacemos alguna interjección tipo, tenemos dudas, a la hora de responder estaríamos ante una situación de carga cognitiva. La carga cognitiva se asocia a la mentira. Pero, ojo, estos son indicadores porque cuando la persona está mintiendo, se carga cognitivamente. Carga cognitiva quiere decir que necesita un mayor esfuerzo mental para poder contestar, porque tiene que decidir si miente o no miente, o porque está mintiendo y tiene que recordar lo que ya tenía preparado, o inventárselo sobre la marcha. En cualquier caso, mentir supone un mayor esfuerzo mental, y en esos segundos que hay desde que la persona me realiza la pregunta hasta que yo contesto, existe una latencia que cuando estoy mintiendo se incrementa. Pero ojo, digo que hay que tener cuidado porque también se puede incrementar en otras situaciones. Es decir, cuando mentimos tenemos carga cognitiva, pero no siempre que hay carga cognitiva estamos mintiendo. Por ejemplo, pueden estar preguntándome sobre algo que ocurrió hace muchos años y yo no accedo bien a mi recuerdo. Me cuesta recordarlo, entonces también me cargaré cognitiva. Por tanto, si preguntamos algo reciente, algo que nosotros entendemos que la persona debe saberlo rápidamente, tenemos en cuenta que los juicios se preparan. Esta persona sabe más o menos lo que le van a preguntar y sabe que ese es un problema que él tenía. En esa situación, lo normal es que él sepa responder rápido. Pero la emoción, de acuerdo a ese monito que llevamos dentro, tira y le hace temblar. Su mente tiembla y aparece la latencia de respuesta. ¿De acuerdo? Por tanto, la latencia puede venir repitiendo la pregunta, como ha sido este caso, puede venir con un espacio en blanco o puede venir con una interjección. Y siempre lo comparamos con la manera habitual de responder de la persona. ¿Por qué? Porque esta persona, en este juicio, siempre responde muy rápido. Incluso antes de que el fiscal o el abogado acabe de realizar la pregunta. Les interrumpe y contesta antes de que acabe. Pero en dos o tres preguntas aparece una latencia de respuesta muy marcada. Por tanto, vemos que hay un cambio de conducta importante, es decir, de responder muy rápido a tardar, en algunos casos, un par de segundos en responder. Y, por tanto, tenemos dos elementos. Vemos una latencia amplia y, además, vemos que esa latencia va en contra de su patrón habitual de conducta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro vídeo en el cual ocurre exactamente lo mismo. Tenemos, en este caso, a un político que le preguntan algo y repite la pregunta. Bueno, vamos a ver si están ustedes ágiles. Ahora mismo está arrancando el vídeo. Deberían hacer clic en el botón. Yo desde aquí. Fue motivada por el Consejo de su Letrado. Y en este caso, no es más cierto que esa si no, pues, no es más cierto que esa
decisión de... no es más cierto... Repetimos, a la tercera va la vencida. No es más cierto que esa bien. Decisión de cambiar la declaración perdón, fue... Perdón, que este es el mismo de antes. Que teníamos que ver era el del político. Ahora sí. Volvemos a repetir la operación. Son más difíciles, me parece, son más difíciles. Me parece un acto de justicia. ¿Y le puede decir lo mismo a los funcionarios? A los funcionarios, si le voy a subir o no le voy a subir, eso es algo que tenemos que ver. Yo creo que los funcionarios, desde luego no le voy a hacer una rebaja del 5% como le ha hecho el gobierno, pero yo en este momento tengo que ver cuál es la situación exacta de las cuentas públicas. Bien, pues vemos que dice que los funcionarios, si le voy o le voy o no le voy a subir. Bien, cuando analizamos esta entrevista, vemos y leemos en los medios de comunicación que es una entrevista totalmente preparada. La periodista le ha enviado las preguntas que se le van a hacer y él sabe perfectamente que le van a preguntar esto, concreta y textualmente esta pregunta. Pero cuando llega el momento de contestarla, otra vez el monito se apodera de nosotros, nos entra el nerviosismo y el estrés y ante una situación en la cual sabemos que irremediablemente, tal y como ocurrió posteriormente a la entrevista, cuando esta persona llega al poder, no es que le baje el 5%, sino que le bajó bastante más del 5%. Realmente no mintió. Él dijo que no le iba a bajar el 5%, luego fue bastante más. Pero bueno, en cualquier caso, él sabe que esa pregunta es una pregunta delicada, donde no va bien con sus intereses y pues intentó buscar tiempo para contestar adecuadamente. Continuamos. Expresión gráfica. Esto es un elemento, he querido ponerlo, aunque no es estrictamente no verbal, hablaríamos del comportamiento gráfico, pero porque es muy similar a lo que nos ocurre cuando el monito se apodera de nosotros. ¿Qué nos ocurre? Pues ocurre lo mismo que estamos viendo en este ejemplo de escritura. Esto es una prueba que hacíamos en diferentes talleres que hacemos presenciales y simulamos un robo en el cual nadie de la sala sabe quién es el ladrón de entre tres sospechosos. Y a partir de ahí, pues les interrogamos, les grabamos en vídeo, les hacemos escribir una confesión, etcétera. Y en la parte de la confesión le pedimos que escriban de puño y letra algo que nosotros les dictamos, ¿de acuerdo? Esto es una procede de una prueba que se llama la prueba grafológica de la verdad de Viñals y Puente, que en algún documento lo han publicado, pero no está utilizada en la práctica, pero es muy interesante. Y aquí vemos lo siguiente. Le decimos a una persona que vaya copiando una serie de frases que nosotros le dictamos. En esa frase hablamos del robo de un dinero, que es lo que habíamos simulado. La persona ha tenido una de esas tres personas, de esos tres sospechosos, robó un dinero. Él sabe quién es y, evidentemente, nosotros le hablamos de dinero, le hablamos de que es responsable, le hablamos de la desaparición, le hablamos de culpable. Es decir, vemos diferentes palabras clave. Y vemos cómo ante una palabra clave muy evidente tiene un comportamiento gráfico totalmente diferente al comportamiento habitual. Les dejo unos segundos para que investiguen, no tenemos mucho porque ya voy, como les había adelantado, bastante mal de tiempo, pero vemos, por ejemplo, cómo la palabra dinero es una evidencia clarísima. ¿Qué ocurre con la palabra dinero? Cuando comienza a escribir dinero, porque oye, que le dictamos tal, 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 dinero, y él inicia la escritura de la palabra dinero, ahí hay un proceso que es consciente, no consciente, la escritura. Tenemos una parte automatizada de escritura, pero también tenemos la parte consciente. Automáticamente le está oyendo la palabra dinero. Sabe que es el ladrón del dinero y ante esa situación, miren qué letra D realiza. Si lo comparan con cualquier otra letra D, desaparición, código, tenemos por aquí alguna, esta es una mayúscula, no nos serviría, D, cualquier otra letra D que vean, menos la de dinero aquí y de cualquier otro dinero, son letras D con un bucle amplio, es decir, hace un buen bucle a la D. Y sin embargo, cuando escribe la palabra dinero, existe ahí una distorsión. ¿Por qué? Pues por una de las máximas de la grafología emocional. Uno de los autores principales es Homrod, un autor argentino, que tiembla la mente, tiembla la mano, ¿de acuerdo? Cuando
tiembla la mente, pues nuestra mano tiembla también. Ahora mismo estoy temblando porque les acabo de decir que la cita tiembla la mente, tiembla la mano, y me ha venido un lapsus que igual me esté confundiendo y sea de otro. Pero en cualquier caso es una máxima grafológica. Tiembla la mente, tiembla la mano. Bien, pues cuando tiembla la mente, no solo tiembla la mano, que sería el comportamiento escrito, tiembla toda nuestra conducta. Le ocurre a lo que el político hoy hemos visto, que sabiendo lo que le van a preguntar, cuando llega el momento, se lo preguntan, tiembla la mente y repite la pregunta, o deja un espacio en blanco, o realiza un cambio de posición, o se toca, se rasca en alguna parte del cuerpo, hay algo de nerviosismo. Por tanto, esos temblores de mente que se reflejan a través de la conducta son de mucho interés, siempre comparándolo con la línea base de la persona, porque puede haber elementos que sean tics o pueden ser costumbres, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre tenemos que comparar cómo actúa la persona en situación base. Continuamos. Expresión paraverbal. Bien, aquí vamos a ver lo mismo, además con el mismo personaje. Vamos por el vídeo número 4, ¿verdad? Es el mismo personaje del juicio, pero en este caso, en lugar de repetir la pregunta, va a tener un espacio en blanco. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a volver a hacer la misma operación. Espero que más o menos la mayoría pueda estar viéndolo. ¿Se ratifica usted? ¿Se ratifica usted en esta nueva declaración que realizó? Sí, señor. ¿De acuerdo? Voy a volver otra vez, por si acaso alguien no ha dado tiempo y ya. ¿Se ratifica usted en esta nueva declaración que realizó? En este vídeo quise autoinculparme para llamar la atención, para ser yo la persona que en su momento dé testimonio de lo que ha ocurrido en Fago, sí. Fíjense. Usted, previamente a esa declaración, tuvo una entrevista previa con su letrado, ¿es así? Sí, pero apenas unos segundos. Bien, pero usted se entrevistó con el señor Notívoli. ¿De acuerdo? Una persona que siempre contesta muy rápido y en determinadas preguntas hace cuestiones. Tiembla la mente, busca una latencia. Sí, pero apenas unos segundos. ¿Habló usted con su letrado? Sí, pero apenas unos segundos. ¿De acuerdo? Siempre que le hablan de ese cambio de letrado que hubo, evidentemente no le voy a contar el juicio completo, pero hubo un cambio de letrado y en esa situación a este hombre le tiembla la mente, se carga cognitivamente y tenemos situaciones muy interesantes de análisis. Bueno, continuamos. Eso sería expresión paraverbal. ¿Por qué? Porque si a mí me dan el vídeo sin voz, yo eso no lo veo. Si me dan la transcripción por escrito, eso no estaría en la transcripción por escrito. Por tanto, estamos hablando de algo que no que afecta solamente a la voz y no afecta al contenido lingüístico. ¿De acuerdo? Ese nadie nos lo daría transcrito. Y llegamos a la expresión no verbal. Vamos a ver varios ejemplos muy rápidos y con esto vamos concluyendo estas pinceladas de detección del engaño. Nos vamos ahora, si no me equivoco, estamos en el vídeo 5, ¿verdad? Vamos a el vídeo número 5. Darlo. Nuevamente, por favor, hagan clic en su pantalla. Del tema de los homosexuales. Mire, yo en el año 2004 llevaba... Quiero hablar también, no del tema de los homosexuales. Mire, yo en el año 2004... Un aspecto muy interesante que también podemos observar en Mariano Rajoy son las microexpresiones. Una microexpresión, según Paul Ekman, es una expresión emocional que se pretende ocultar y que aparece en el rostro durante unas décimas de segundo. Vemos perfectamente cómo le aparece en un momento dado una microexpresión de desprecio. Quiero hablar también, no del tema de los homosexuales. Mire, yo en el año 2004 llevaba en mi programa... ¿De acuerdo? Vemos, por tanto, como hablando del matrimonio homosexual, diciendo que, bueno, pues que no está especialmente en contra, tampoco de una manera muy clara se posiciona a su favor, pero, bien, no emite una opinión negativa, pero al mismo tiempo su expresión facial era emitiendo una expresión de desprecio, de emoción de desprecio. Y el desprecio implica rechazo y al mismo tiempo considerar que mi ideología, mi religión, mi forma de ver las cosas está por encima de la otra persona. Existe rechazo y comparación. Una comparación en la cual yo me creo superior. ¿De acuerdo?
Por tanto, vemos una expresión emocional totalmente incongruente con su mensaje verbal. Pasamos al siguiente, al vídeo número 6. Volvemos a tener a nuestro personaje en un juicio. Ahora quiero que se fijen en un gesto que hace, ¿de acuerdo? Ya no queremos ver nada de lo que él dice con la palabra, ni de la latencia de respuesta, etc. Un gesto. Vamos a ver. No, apenas unos segundos. Bien, pero usted se entrevistó con el señor Notívoli, que era su letrado designado por usted. Sí, entonces. Señor, sí, señor. No es más cierto que esa decisión de cambiar... No, apenas unos segundos. Bien, pero usted se entrevistó con el señor Notívoli, que era su letrado designado por usted entonces. Sí, señor, sí. Uno, a ver... No, apenas unos segundos. Bien, pero usted se entrevistó con el señor Notívoli, que era su letrado designado por usted entonces. Sí, señor, sí, señor. No es más cierto que esa decisión de cambiar la declaración fue motivada por el consejo de su letrado. Mi consejo de letrado lo que me dijo textualmente fue que dijera la verdad. Eso fue lo que me dijo el letrado, que dijera exclusivamente la verdad. Que me debía a mi familia, tal y cual, y sobre todo que dijera la verdad. Que la mejor manera de defender en un juicio pues era decir la verdad. Bien, pues efectivamente hemos visto cómo realiza un gesto con los hombros. Está hablando y inicialmente de una manera muy suave, pero luego de una manera muy evidente. Bien, nosotros hemos visto en diferentes contextos que este gesto es incongruente con una contestación categórica. Este está diciendo, mi letrado me dijo que dijera la verdad. Una que verbal lingüístico muy bajante. ¿De un sí o un no? ¿Me dijo esto? No me lo dijo. Cuando estamos realizando ese tipo de mensajes, es incongruente. Es un mensaje no verbal de duda, es un mensaje no verbal en el cual nosotros estamos, pues diciendo que no nos puede importar algo, pero no va relacionado con un sí o un no categórico. Cuando eso ocurre, vemos una incongruencia y también es una señal de alarma ante una mentira. Poleckman, en uno de sus libros, refleja claramente cómo este gesto aparecía en personas a las cuales él estaba analizando la verdad y la mentira a través de la expresión facial. Dijo que paralelamente se dio cuenta que aquellas personas a las cuales se les pedía que mintiese solían realizar también este gesto. ¿De acuerdo? No hay mucha investigación científica que avale esto en concreto, pero sí vemos cómo existe esa incongruencia entre el mensaje y el gesto. Pero evidentemente tiene que ser que alguien nos esté diciendo un sí o un no categórico. Si yo estoy diciendo, a mí me da igual algo, y estoy haciendo así, ¿qué te apetece comer? Va, me da igual. Bueno, pues esto es congruente. Ahora, si me dicen, ¿has estado aquí ayer? Sí. Eso es incongruente. Si yo no lo sé, o no quiero decirlo, o no quiero contestarte, pues no es un sí o un no evidente. ¿De acuerdo? Con lo cual existe esa incongruencia. Y vamos con el último vídeo, en el cual aparece una incongruencia verbal muy importante. La pregunta que le voy a hacer se puede responder. Vamos a ver. Denle ustedes al display. Vamos a ver. La pregunta que le voy a hacer se puede responder con. Bueno, vamos a volver a ponerlo al inicio. Y ahora en principio. La pregunta que le voy a hacer se puede responder con un sí o un no. Me aparece un vídeo en el cual. Le usted mucho. Y brevedad, también se lo pido. Fíjense. A día de hoy pone usted la mano en el fuego por José sí, Blanco. Sí, sí. Sí, sí. El corresponsal del Financial Times le va a preguntar ahora. Muy bien, muy bien. Pues hemos visto cómo existe una situación en la cual le dice, ¿pone usted la mano en el fuego por Pepe Blanco? Para los que no sean de España, pues estamos hablando, esto es una persona que fue candidata a la presidencia del gobierno y le preguntan por uno de sus ministros que anteriormente tuvo en su gobierno, que es este tal Pepe Blanco. Y le dice si pone la mano en el fuego. La expresión poner la mano en el fuego, no sé si en otros países quiere decir algo diferente, pero aquí en España es si confía ciegamente en esta persona. Le están diciendo, ¿usted confía en Pepe Blanco? Y el que dice, sí, sí, sí. Así pone la mano, pero dice claramente, sí, sí. Bien, pues vamos a volver a ver este vídeo, pero de una manera mucho más pausada, a cámara lenta y con unas flechas frustradas.
Vamos a ver otra vez lo mismo, vamos a ponerlo en marcha. Den ustedes al play, aquellos que no, y posiblemente alguno les esté funcionando desde el inicio, pero a aquellos que no, den ustedes al play un par de veces si es necesario. Yo voy a volver a ponerlo desde el inicio de nuevo. Ahora parece que sí. Bueno, pues yo creo que ya todos los tienen un movimiento que dice así con la cabeza. Es decir, estamos ante una persona que dice sí, dice que no con la cabeza y dice que sí con la palabra. ¿De acuerdo? Bien, todo ello hay que tomarlo en el contexto. La persona puede estar pensando, no me preguntes más sobre esto, ¿de acuerdo? O realmente puede estar pensando, no pongo la mano en el fuego, pero digo que sí. En cualquier caso, habrá que reunir otra serie de pruebas. Pero, evidentemente, también es una señal de alarma porque existe una incongruencia clarísima. Bien, pues ya sí que prometo ir finalizando. Estoy viendo que no se nos va la gente, no se van ustedes del webinar, con lo cual voy avanzando todo lo que puedo. Aquí tenemos el mismo vídeo, como hemos visto en cámara lenta, y como conclusiones es que sí existen herramientas científicas que nos permiten detectar el engaño. No son válidas para todas las situaciones, no son universales, pero teniendo un buen maletín de herramientas, podemos utilizar una u otra y esto nos puede llevar a unas conclusiones muy acertadas acerca del engaño. Pero siempre nos debemos basar en la ciencia. Investigación científica publicada en revistas de impacto por autores de impacto. Cuando hablo autores, no hablo autores de libros de divulgación, hablo de autores científicos. Porque lamentablemente en este ámbito de la comunicación no verbal y posiblemente bastante más en la detección del engaño, hay muchas personas que quieren convencernos de cosas que ni ellos mismos han comprobado. No me vale un estudio de contar cuántas personas se han tocado la nariz o se han tocado la oreja. Me vale un estudio con un grupo de control donde una persona que se toca la nariz, pues haya situaciones en las que miente, situaciones en las que tiene alergia, situaciones en las que tiene nerviosismo porque le va a ocurrir algo importante en su vida. Tengo que comparar diferentes situaciones para llegar a concluir indicadores que me dicen que la persona está mintiendo. Perdón, se ha ido la imagen. Bien. Pero que además me están diciendo que eso no puede querer decir otra cosa. ¿De acuerdo? Por eso siempre hay que tomar todo esto con mucha sensatez, porque se oyen y se dicen verdaderas barbaridades sobre la detección del engaño. Conclusiones de todo el webinar en completo. Detectamos incongruencia. Ante una incongruencia hacemos caso a la parte no verbal. Gran parte de nuestra expresión y reconocimiento emocional está heredada por la especie de nuestros antepasados homínidos. Todos sabemos interpretar la comunicación no verbal, lo llevamos de serie. Solamente nos hace falta aprenderlo para verlo desde un punto de vista racional, no solamente con emoción. Disponemos de... Y además existen herramientas científicas que permiten detectar el engaño. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un manual publicado, Comportamiento No Verbal, desde hace ya creo que 2016, un par de años, en el cual es una compilación realizada por diferentes autores. Es un manual académico, ¿de acuerdo? Con más de 800 referencias bibliográficas. Es decir, si ustedes van tirando del hilo de cada una de las cosas que los autores han aportado en este libro, pues pueden estar leyendo artículos y libros y manuales durante varios años. ¿De acuerdo? Es un mal realizado por capítulo, fue coordinado por Fernando Gordillo, Marta Grau y por mí mismo, y con un equipo de autores que cada uno de ellos trabajó y escribió el capítulo del cual es especialista. Por tanto, es una verdadera maravilla, es un lujo total. Si se van a dedicar en algún momento a asesorar o a dar formación o a trabajar en el ámbito del análisis de conducta, comportamiento no verbal, comunicación no verbal, es una lectura imprescindible, porque les va a abrir los ojos a muchas nuevas investigaciones, concretamente a más de 8. Bien, les dejo los enlaces también de los dos lugares donde se imparte la maestría y mientras recopilamos las preguntas para poder contestarlas, pues voy a dar paso también a mi compañero Santiago, que le tenemos por aquí. Vamos a ver, un segundo, si puedo localizarle. Un segundo, que se me va. A ver, voy a maximizar un segundo.
poder localizar a Santiago, que no sé si nos ha ido. Santiago, te voy a dar entrada como un moderador. Santi, cuando quieras, puedes activarte. Puedes activarte la cámara. Bien, ya tenemos por aquí a Santiago. Mientras voy yo a revisar con Silvestre las preguntas y en dos minutos que tarda le tenemos a Santi para que les hable. Vamos a ver. Buenas tardes. Pues buenas tardes o buenos días según proceda en cada caso. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. El núcleo de lo que hemos escuchado al profesor López durante esta webinar no es otro que la conducta. Si nos preguntamos qué es un analista de conducta, podemos decir que es una persona, un profesional capacitado para inferir personalidad y descubrir las motivaciones que se esconden detrás de la conducta de terceras personas. Y por supuesto, destacar las incongruencias, la veracidad de los testimonios recogidos. Si nos preguntamos quién es un analista de conducta, todavía hoy muchos piensan lo que la industria cinematográfica nos ha mostrado, es decir, profesionales ligados con el ámbito de la inteligencia, pero Behavioral Law ha formado ya a numerosos ingenieros, psicólogos, médicos, abogados, directivos y ejecutivos de todos los sectores que comparten la misma formación que aquellos. Y finalmente, ¿quién debería ser un analista de conducta? Y nosotros pensamos que todos deberíamos ser en mayor o menor medida analistas de conducta, dado que todos estamos interrelacionándonos con personas, interactuando con personas todos los días, debemos de adquirir las herramientas que nos permiten interactuar adecuadamente con estas personas. Y además, por otro lado, también pensamos que el estudio de la conducta va a marcar un cambio de paradigma en el conocimiento de un modo importante en los próximos años. Así que esta, y no otra, es la propuesta de Behavioral Law. Y este es nuestro deseo, colaborar a mejorar las relaciones y negociaciones entre las personas mediante el conocimiento del estudio de la conducta. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra asistencia a todos. Espero que os sintáis animados a profundizar con estos conocimientos que tantos beneficios estamos observando nos traen ya a las personas que así hemos decidido incorporarnos a ellos. Muchas gracias, Santi. A ver si se me ve, ya estoy aquí de vuelta. Gracias por estos minutos que nos has cubierto para poder buscarlas y hacer un resumen. A ver, voy a ver. Santi, si no te importa, dale tú a. Perfecto, pues estamos de vuelta. Vamos a algunas preguntas que tenemos rápidamente. Evidentemente dándoles las gracias por haber aguantado, siguen ahí casi la mayoría sin irse, así que es un placer para mí poder dar respuesta. Bien, nos dice Santiago Frías, Santiago nos pregunta que tiene una curiosidad de métodos rápidos de evaluación de la implicación de cada integrante de un equipo de personas, de las correspondientes tareas a su misión. Bien, quiero entender más o menos la pregunta, no sé si es desde el punto de vista de cómo yo puedo detectar que dentro de un equipo con el cual yo me estoy relacionando o respecto a mi propio equipo. Si es respecto a las personas que nosotros estamos evaluando, Santiago está escribiéndonos, pues igual nos lo aclara, bien, en nuestro propio equipo. Evidentemente, esto es algo cuando trabajamos en ámbitos como, por ejemplo, la inteligencia, el ámbito policial en algunos casos, por ejemplo, ante una persona que está infiltrada, ante una entrevista a la cual yo estoy entrevistando a alguien, pero esa persona no sabe que yo estoy intentando obtener información, aquí lo ideal es siempre tener un equipo. Hay situaciones en las que se puede y situaciones en las que no. Cuando no podemos grabar el vídeo, cuando no podemos grabar el audio, para poder analizarlo después, tenemos que generar un equipo
de analistas, en el cual cada uno sea especialista en algo. Y, sobre todo, que se vayan cambiando los roles. La persona que está realizando la entrevista, que está participando, que está realizando la pregunta, está ya muy activada, está pensando cómo hacer la pregunta, de qué manera, pensando en la siguiente pregunta, viendo cómo la persona contesta. Es muy difícil que esa persona, al mismo tiempo, esté captando toda la información de los canales no verbales. Por tanto, siempre, como mínimo, si tenemos que realizar un análisis en tiempo verbal, es tener dos personas. Uno habla y el otro mira y observa. Lo ideal es que los dos sepan, tanto de entrevista como de comportamiento no verbal, y vayan cambiando los papeles. Pero, principalmente, alguien tiene que observar, anotar, y otra persona hacer las preguntas. Es muy interesante, Santiago, es muy interesante siempre observar a la persona que no es la que está hablando. Hay muchas situaciones, por ejemplo, en una negociación empresarial, sin irnos ya a cosas relacionadas con inteligencia. En una negociación empresarial yo estoy negociando, tengo un equipo de directivos negociando con otro equipo de directivos, ¿de acuerdo? En el otro equipo habrá alguien que normalmente lleva la voz cantante, que es el director o el directivo más importante, que es el que habla, o a lo mejor no el más importante, pero hay alguien que es el encargado de realizar la presentación y de hablar. Es muy interesante observar a las personas que no hablan, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos al jefe, al presidente de una corporación que está en silencio mientras su director general está hablando, a nosotros nos interesa casi más observar al presidente que está en silencio que al directivo que está hablando, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener mucha información y cuando no estamos hablando nos sentimos menos observados. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay una desaparición. En Canadá, la policía de Canadá, hace años tuvimos aquí a un investigador de la Universidad de British Columbia, en la Escuela de Policía de Ávila, en España, impartiendo formación en un taller muy bonito, y él nos contaba que cuando había una desaparición de una persona, pedían a toda la familia que aparezca en los medios de comunicación. Y les interesaba más observar a la persona que no hablaba que a la persona que hablaba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se siente menos observado, pero está siendo grabado igualmente. ¿De acuerdo? Por tanto, en las negociaciones, muy importante que haya especialistas. Si además tenemos un especialista en perfilación de personalidad que está analizando la personalidad antes y durante la entrevista, porque, por ejemplo, hoy, por suerte, tenemos las redes sociales y que son un elemento para perfilar personalidad magnífico, yo puedo analizar a algunas personas de las que van a estar, si tienen participación en redes sociales, que posiblemente incluso siendo en LinkedIn, que es una red pues más profesional, pero puedo ver qué tipo de interacciones ha realizado esa persona, puedo realizar una pequeña perfilación y ya voy con la entrevista preparada. ¿De acuerdo? Por tanto, si tenemos una persona especialista en entrevista e investigación, una persona especialista en comportamiento no verbal y una persona especialista en perfilación de personalidad, eso es tremendo. Y si ya tenemos además a alguien especialista en comportamiento escrito, ya es la leche. Y si además los cuatro saben de todo y se van intercambiando, bueno, el equipo es magnífico. Eso es lo que recomendamos cuando tenemos que trabajar en tiempo real. Continuamos. Ian nos dice que, bien, los gestos. Cuando nos preguntaba Ian sobre los gestos en personas con trastorno del espectro autista. Evidentemente, cuando hablamos todo lo que yo he dicho durante todo el webinar, de interpretación y reconocimiento emocional, se habla de personas que no tengan ningún tipo de trastorno. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de trastorno autista, reconocen mejor algún tipo de emociones que otras. Cuando hablamos de personas con síndrome de Down, por ejemplo, pues hay estudios muy bonitos, algunos de alguna compañera nuestra mexicana, de Claudia Castro y de Guadalupe Morales, estudios con personas con síndrome de Down que son magníficos sobre reconocimiento de la expresión facial. Pero siempre lo que hablamos es en términos de personas sin trastorno, porque evidentemente no podemos utilizar la misma base. Se puede utilizar, pero hay que contextualizarlo y evidentemente tener siempre esa salvedad. Así que muchas gracias por la pregunta, porque es normal. Bien, nos dice además que las personas con trastornos que afectan la comunicación tienen las mismas capacidades para interpretar estas señales, pues depende. Parece que, por ejemplo, en el caso del espectro autista, tienen menos capacidad de reconocer las emociones primarias, pero no tienen tan mermada la capacidad para reconocer emociones secundarias, ¿no? Cuando en investigación prácticamente lo que se ha trabajado es con emoción primaria, por tanto, ha existido un déficit importante que se le ha achacado a personas con este tipo de trastorno, pero no está claro, porque realmente en nuestra interacción diaria hay mucha más cantidad de emoción secundaria que de primaria. Con lo cual, todo esto queda mucho que decir, pero yo te invitaría a que busques investigaciones sobre el tema, porque hay investigaciones magníficas. En inteligencia emocional, en concreto, también un profesor nuestro del máster, Pablo
Fernández Berrocal, de la Universidad de Málaga, tiene trabajos de inteligencia emocional y personas con Asperger, o Asperger, y hay cosas muy interesantes. Te invito a que profundices en ello. Elena Rebollo Rodríguez nos dice que es perito psicografóloga, y bueno, nos dice que hemos puesto un gran ejemplo. Muchas gracias, Elena. Es un ejemplo por ustedes de la práctica. Tenemos algún otro, pero este la verdad es que es muy significativo porque esa de es muy simpática. Selma nos dice que se observa también en la letra E. Evidentemente, en ese escrito que les he presentado antes hay mucha información que analizar. Un grafólogo, un psicografólogo, bueno, puede dar muchísima información. Tenemos chimeneas, tenemos espacios anormales entre líneas, tenemos diferentes letras que además también ofrecen diferentes lecturas, ¿no? Pero eso ya sería meternos en un informe. Hola, a ver, es que se va. La imagen ha venido siempre muy rápido, pero ahora se ha quedado ahí un poco. ¿Me oyen? Yo creo que sí, ¿no, Javi? ¿Me dices, por favor, si nos estáis oyendo? ¿Se nos oyen? Bien, vale, pues ya está restaurado. Volvemos. Nos habíamos quedado en Melody, nos decía un libro en el que profundiza el lenguaje no verbal. Yo te recomendaría varios. Evidentemente, el que os he comentado, este que tenéis es en castellano, una recopilación de bibliografía importante. También tiene traducido a castellano mucha bibliografía de Paul Ekman. Yo recomiendo todo lo que ha escrito Paul Ekman, es de una calidad increíble. Tienes, por ejemplo, en inglés de David Matsumoto, uno que se llama Nonverbal Communication. Tienes todos en proxémica, todos los de Edward T. Hall, son libros ya con muchos años, pero son una joya, son una maravilla. Evidentemente, todo el mundo debería empezar leyéndose el libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, de Darwin, que es gratuito, se puede leer gratuitamente a través de internet, en la Fundación Darwin, es de descarga gratuita. Es decir, que hay muchos. Yo siempre digo un ejemplo, hay que empezar el libro por la bibliografía. Yo creo que ya a las alturas del siglo XXI que estamos, no debemos estar escuchando cosas de alguien que no nos dice de dónde sale. Hay que mirar si los libros tienen bibliografía seria, científica, que nos hablan de expresión facial y nos mencionan a Darwin, a Matsumoto, a Paul Ekman, a Stephen Porter, pues son libros a los cuales hay que hacerles caso. Si no tenemos bibliografía, yo casi que os recomendaría que no lo compraseis, porque posiblemente sea tirar el dinero. Selma nos dice, evidentemente, Paul Ekman tiene entrenamiento. A mí personalmente me gusta más el entrenamiento en línea que tiene David Matsumoto, pero es tremendo también. A ver, y luego teníamos algún otro. Voy a recopilar una que ha venido después ya de comenzar a contestar. Una duda. Ah, bien, lo de la mirada, Selma. Nos decías lo de la mirada. Esto es importante. En detección de mirada está demostrado que los accesos a la derecha y a la izquierda, todo lo que procede de programación neurolingüística, que nos dice, bueno, realmente no procede de la programación neurolingüística. Ahí, de hecho, tenemos una clase de Claudia Castro, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, que nos lo explica perfectamente de dónde procede esto del movimiento ocular, y es algo que la programación neurolingüística rescata de autores ya de hace bastantes años y se lo atribuyen a ello, pero realmente surge mucho antes en la psicología. Sí tiene que ver con el acceso ocular al recuerdo y a algo que estoy imaginando, pero no tiene nada que ver con la mentira. Principalmente la mentira se construye con muchos fragmentos de verdad. No hay una mentira inventada al 100%. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones la persona ya tiene la mentira preparada, con lo cual estaría accediendo a un recuerdo ya preconstituido. Con lo cual, las investigaciones que hay, una de ellas de Stephen Porter, de ese investigador que les comento, estas investigaciones nos dicen que el tema de accesos oculares, mirar a la derecha, mirar a la izquierda, no correlaciona en absoluto y no existen diferencias significativas entre los grupos si atendemos a este tipo de movimientos. Con lo cual, olvidaos de ese tema porque es uno de los grandes tabúes.
al igual que también lo es la persona que mira a los ojos. Dicen que hay personas que piensan que mirar a los ojos, pues la persona no es de fiar. No. No mirar a los ojos tiene más que ver con la timidez, con la introversión, con la inseguridad, pero una persona que no nos mira a los ojos no quiere decir que nos esté mintiendo. Es más, los buenos mentirosos son los que más miran a los ojos, porque saben que así convencen mejor a las personas. Y nada más, como no les prometía pasarme mucho, solamente me he ido a bastante más del doble, con lo cual muchas gracias a los que han aguantado, los que no, que han iniciado, han tenido que marcharse, pues les mandaremos el link para que puedan ver el webinar. Y nada más, ha sido un placer enorme estar con todos ustedes. Tenemos alguna otra persona escribiéndonos, vamos a ver si nos surge alguna. Bien, bueno, agradecimientos, muchas gracias. Que los que estamos agradecidos somos nosotros, hemos tenido una gran acogida. Tenemos alguna otra pregunta. Bien, nos dice que para alguien que domina todo lo que implica la evolución del comportamiento normal de las personas, ¿tiene más facilidad a la hora de mentir? Pues sí, sí tiene más facilidad. Es decir, un actor es un buen mentiroso. Cuanto mejor actor y mejor formación tenga ese actor, mejor nos miente. Lo que pasa es que cuando vamos al cine queremos que nos mientan. Tenemos una cosa que se llama la suspensión de credibilidad, ¿no? De manera que entramos a una película que nos mienta, porque sabemos que lo que está ocurriendo no es cierto. Y si lo hacen bien, consiguen transmitirnos esa mentira. Por tanto, evidentemente, alguien que se entrene en mentir también puede mentir bien. Hay algunas claves. Siempre que alguien nos va a mentir, la clave principal es que va a pensar qué es lo que yo le voy a preguntar. Si alguien me quiere mentir, va a intentar meterse en mi cabeza para pensar qué es lo que yo le voy a preguntar. ¿Cuál es mi arma secreta? Preguntarle algo que él no se espere. Si le pregunto algo inesperado que yo creo que no se ha preparado, ahí es donde le puedo cazar con la carga cognitiva también para combatir a estos buenos filósofos. Pero evidentemente, si tenemos una persona extrovertida, estable emocional, que puntúa con alto, ha hecho nuestro máster, y además ha hecho nuestro máster, repito, neuroticismo bajo, estabilidad emocional, extraversión, psicoticismo elevado, y ha hecho nuestro máster, ese va a ser duro, de pelar. Pero bueno, hay grandes profesionales también al otro lado. Muchas gracias por todo, creo que ya no se nos queda ninguna pregunta, ha sido un enorme placer compartir con todos ustedes, y bueno, nos veremos seguramente en próximos webinars que hagamos. Estamos a su disposición, como siempre. Muchas gracias por todo.